Buena gente, ¿cómo les va? Acá Nicolás haciendo otro video y bueno, estaba tocando la canción The Way of All Flesh de la banda Gojira con esta viola que bueno, se me había roto una cuerda, así que aproveché, vamos a grabar un video de cómo le doy mantención a esta guitarra. Esta guitarra es una Lennart, es una réplica de una Ibanez Gem 555, la famosa guitarra de Steve Vai. Tiene las mismas escalas, es blanca con herrajes dorados, aunque bueno, el paso del tiempo la dejó un poco amarillenta. Es una muy buena guitarra, está hecha con materiales de alta calidad, el mango está hecho con madera de maple, y eso es muy muy bueno, imagínense la durabilidad que tiene este instrumento. Cuenta con un puente Floyd Rose, que es licencia original. Igual yo tengo mis dudas con respecto a este puente, ¿no? Me gusta mucho este diseño así estilo Super Stratos porque me parece es muy parecida a las guitarras Ibanez que utilizaba Mick Thomson de Slipknot y yo tenía muchas ganas de tener una Ibanez para ponerle solamente para tunearla, por así decirlo, de la misma manera que la tiene Mick Thomson. Tiene un sistema de resortes atrás, ahí lo pueden ver, sistema de resortes es muy parecido a la Stratocaster. Pero el puente Floyd Rose tiene mucho más rango de recorrido, solamente tiene dos tornillos que lo sujetan a la madera. Tiene ese agarre, ¿no? Ese diseño con agarre, que es muy característico de la Ibanez Gem. El puente es un Floyd Rose, tiene un sistema de morcetas que te aprieta la cuerda y arriba, por otro lado, es bastante sencillo, tiene solamente las clavijas comunes. Lo que se suele hacer con este tipo de guitarras es poner las cuerdas al revés, que el ojal va en el cabezal de la guitarra, mientras que la punta que no tiene nada va al puente, ¿no? Y se aprieta por esta llave Allen, por este tornillo con llave Allen acá que muerde la cuerda de esta forma, ¿no? Entonces, para quitarle las cuerdas tenemos la llave Allen, el destornillador y un lápiz para grafito. Le saco la correa y bueno, lo que estoy buscando ahora es algo que me sujete el puente Floyd Rose porque el sistema de resortes lo que hace es hacer que el puente se vaya hacia atrás, ¿no es cierto? Y con la tensión de las cuerdas, ahora que le voy a cambiar las cuerdas, la tensión de las cuerdas lo que hace es mantenerlo en su lugar. Pero una vez que le quite las cuerdas, el puente se me va a hundir. Así que le pongo una regla acá que me sirva de soporte. Y bueno, primero y principal le aflojo las cuerdas. Y como las cuerdas están ya muy gastadas, muy opacas, voy a cambiarle todas las cuerdas. No me sirven para nada, entonces las voy a cortar con el alicate. Y nada, a desecharlas nomás porque ya no sirven más. Tengo que decirles la verdad, es muy complicado cambiarle las cuerdas a una Floyd Rose, es algo que conlleva tiempo y es bastante laborioso, ¿no? Si no estás acostumbrado a este tipo de violas, bueno, si quieres tocar la guitarra te recomiendo una que tenga puente fijo, nomás una Stratocaster, una Les Paul. Y yo tengo que decirles la verdad, no contaba con que el sistema de resortes iba a tener tanta, tanta, tanta fuerza que me iba a tirar el puente hacia atrás, al punto que me estaba tragando la regla y en un momento me la terminó rompiendo. Tanta fuerza va a tener este puente de loco, vieja. No te puedo creer, ¿no? Y sí, no me quedó otra más que aflojarle los resortes con un destornillador le aflojé resorte, bueno, para que no tenga tanta tensión, le volví a poner de vuelta la regla, bueno, lo que me quedaba de regla, para poder trabajar y sacarle las cuerdas, ¿no? Y me llevó un tiempo aflojar todas las cuerdas, así todos las morcetas que sujetan las cuerdas, ¿no? De la viola al puente. Y bueno, tengo que decirlo, fue bastante, bastante laborioso. Bueno, acá la termino limpiando, ¿no? Limpio bien el traste, traste por traste, cejilla por cejilla, limpiando muy bien todos los lugares en los que no voy a poder acceder una vez que le coloque las cuerdas nuevas. Una vez que limpié todo, vengo con las cuerdas nuevas, unas Daddario 011 le voy a colocar. Y bueno, estas van a durar bastante más tiempo, ¿no? Unas Daddario bastante gruesas, las 011. Siendo que las escalas estándar de guitarra para cuerdas de afinación estándar sería una 0.9, pero bueno, yo no uso afinación estándar, así que le voy a poner una 0.11 y voy a afinar esta guitarra en re estándar, pero la voy a poner en drop C, sería dropearla en do para que suene bien, bien grave. Y vean cómo yo le pongo acá las cuerdas al revés, o sea, en lugar de poner el ojal
en el puente y la punta que no tiene nada en la cabeza de la guitarra en el clavijero, acá pongo al revés, pongo la parte que tiene el ojal que haga tope ahí en la clavija, ahí, y empiezo a ajustar, ¿no? Eso sí, tengo que trabar en la parte del puente, volver a meter la punta de la cuerda que no tiene nada en la morseta, que muerda bien esa parte, ¿no? Y ajustarlo, ¿no? Para que quede bien. Tengo que decirles la verdad, me costó muchísimo ponerle las cuerdas. Me llevó bastante tiempo, creo que me habrá llevado fácil una hora ponerle las cuerdas nuevas a esta guitarra. ¿Entendés? Lo bueno de las guitarras con puentes Floyd Rose es que una vez que están bien afinados, bien calibrados los puentes, estos no se te desafina más la guitarra, o sea, mantiene la afinación bastante tiempo. Pero también depende mucho de la calidad del puente, porque hay algunos que pueden venirte muy buenos o muy malos. Y bueno, en este caso, el puente que tengo me vino medio, mitad y mitad, porque es difícil, digamos, ajustar todo, que quede todo bien y que se mantenga. Pero por suerte, a pesar de que me llevó el tiempo hacerlo, lo pude hacer y no tuve más inconvenientes después de eso. Acá, bueno, cambio el ángulo del video para que ustedes vean que una vez que le paso las cuerdas nuevas por el cabezal, por el clavijero, estiro, corto el exceso y tengo que meter la cuerda ahí y tomar el destornillador y ajustarlo para que muerda la cuerda, y una vez que está hecho eso, ahí recién ponerme a ajustar la clavija. Y bueno, me llevó tiempo. Una vez que le puse todas las cuerdas, le volví a ajustar el sistema de resortes para que me vuelva a hacer tensión hacia atrás. Le saco la regla y bueno, me doy cuenta de un detalle importante, y es que me quedó muy levantada la acción de las cuerdas. Y eso porque se me levantó el puente. Entonces la solución a esto es, bueno, bajar la acción de las cuerdas. Me voy a guiar porque... para que quede a una altura justa, la sexta cuerda en el traste 12, justo en la sajilla, tiene que quedar a por lo menos 2 milímetros de altura del traste. Entonces, para eso lo que hago es tomar la llave Allen y ajustar y ir apretando gradualmente el tornillo del puente, ¿no? Y vuelvo a tomar la medida y va bajando a poquito, ¿no? No se va a poder apreciar muy bien por la calidad de la cámara, pero va queriendo. Ahora, el otro lado, en la cuerda de la primer cuerda, ustedes pueden ver que está bastante levantado, casi 4 milímetros. Volvemos a bajar y bueno, en esta parte estaba más concentrado en ajustar la altura del puente que en enfocar bien lo que estaba haciendo. Así que espero sepan disculpar, ¿no?, en esa parte, ¿no? Bueno, una vez hecho todo esto, lo que quedaba hacer era afinar la guitarra, probar que funcione todo bien, y bueno, ir chequeando si faltaba algún detallito por ajustar en el puente, ¿no? Algo que hice fue primero afinar arriba, afinar con las clavijas, y después cualquier detallito que me hiciera falta ajustar, ¿no?, usar los microafinadores del puente, ¿no? Acá estoy probando todo, estoy probando si no tiene notas muertas, si me queda cómodo o incómodo tocar la guitarra. Porque puede pasar que puede seguir estando muy alta la acción de la cuerda. Bueno, acá me estoy dando cuenta que me quedó muy levantada todavía la acción de las cuerdas, entonces empecé a bajar un poco más con la llave Allen en el puente. Y sí, dejarla afinada es, como les dije, dejar afinado un puente Floyd Rose y que no tenga inconvenientes lleva su tiempo, así que estuve
bastante rato acá con esta viola, ¿no? Pero bueno, al final quedó y bueno, la probé y quedó espectacular. Bueno, hasta acá nomás llega el video. No estuve haciendo muchos videos en estos últimos días, tampoco estuve planeando hacer más videos por una cuestión de que uno tiene que trabajar y bueno, tiene que pagar las cuentas, ¿no? Y eso conlleva esfuerzo, conlleva tiempo, así que cuando tenga más tiempo de ocio, como en este caso que tuve este fin de semana largo para grabar este video y hacerlo, voy a continuar, ¿no? Así que bueno, desde ya, gracias por ver el video, espero que les haya gustado, así que nos estaremos viendo.